Hola amigos, hoy vamos a dibujar unas olas de mar con un lápiz de grafito, bueno, con varios. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el horizonte y para ello pues podemos ayudarnos con una regla, con el borde del lápiz, con lo que nos dé la gana. Vale, ya tenemos hecho nuestro mar. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿El cielo, el mar o queréis que hagamos algo más? Pues venga, vamos a hacer alguna cosa más, ¿no? Digo yo. Cogemos este lápiz, el HB, y vamos a hacer, empezamos por el cielo. Vamos a hacer un cielo súper súper sencillo. Porque hoy quiero centrarme sobre todo en cómo se hacen las olas. Como ya os he comentado en más de un vídeo y en más de una ocasión, el cielo, sobre todo, la manera más correcta de hacerlo o que más impacta suele ser hacer la parte de arriba más oscura y que se vaya haciendo más clara hacia llegando hacia el horizonte, ¿de acuerdo? Para ello, lo que voy a hacer ahora y lo que estoy haciendo es añadir grafito a la página para luego difuminarlo. Estoy utilizando este lápiz, el HB, que es el más neutro. Podría utilizar uno más oscuro, pero entonces quedaría como demasiado, con demasiada importancia al cielo y no es lo que quiero. Vale, ahora cojo ya un pañuelo de papel para difuminar y hago así como veis. Extiendo este grafito. Puedo extenderlo fácilmente porque no he apretado la mina del lápiz contra el papel, que como ya sabéis es una mala práctica, sobre todo cuando estáis empezando el dibujo. No hay que apretar nunca la mina, sino acariciar el papel, ¿vale? Bueno, pues yo voy extendiendo aquí pues el grafito poco a poco, siempre sin pasarme, porque tiene que dar la parte más de arriba más oscura y la que llega al horizonte más clara, ¿de acuerdo? Esas pelotillas que veis que van saliendo es el propio papel de la toallita de papel, que como el papel que utilizo es un poquito rugoso, pues lo va desgastando, ¿de acuerdo? O sea que eso es normal. Si os pasa eso, simplemente pues vais cambiando de posición el pañuelo y ya está. Vale, lo siguiente, ya empezamos con el mar y empezamos con la parte más lejana, el horizonte. Y el horizonte, para que destaque el horizonte del mar, del horizonte del cielo, pues lo hacemos un poquito más oscuro. Bien, cogemos este lápiz, ¿veis? Y empezamos a hacer la parte más lejana, lo que vemos más lejos. Y enseguida empezaremos a hacer las olas que vemos, pues eso, en la lejanía, ¿de acuerdo? Es importante que como el mar, cuando lo miramos desde frente, lo vemos con líneas horizontales, es importante que mantengamos esas direcciones cuando pasemos el lápiz por el papel. Ya os digo, bueno, habéis visto la foto al principio del vídeo, con lo cual tampoco os sorprenderá mucho, que este es un dibujo de olas muy sencillo, pero a la vez creo que es bastante efectivo y que os puede orientar a la hora de cómo se hace. En realidad, cuando dibujamos olas, no dibujamos la ola en sí, sobre todo las que están en el horizonte, sino que dibujamos el mar que está alrededor de la ola, que es lo que yo hago. De manera que lo blanco, las partes blancas que voy dejando, serían, de algún modo, la espuma de la ola o la parte de arriba de la cresta, ¿de acuerdo? Por eso voy dejando así como líneas discontinuas y, esto es muy importante, justo en la parte que sería como debajo de la espuma, ¿veis? Como la espuma en una ola hace sombra de la luz que viene de arriba, tiene que ser un poquito más oscura justo debajo de la parte blanca. De este modo, pues veis, parece como más tridimensional. Espero que se vea bien en cámara porque esto es muy importante que lo veáis. Las olas tienen su anatomía y ya está. Bueno, ¿seguimos más? ¿Queréis más cosas? Pues venga, vamos a ver. Bueno, voy a seguir por aquí. Ah, eso sí, que sepáis que este paisaje lo podéis dejar así y decís, ya he hecho un mar. Pues, hombre, lo mejor es que sigamos un poco para adelante, porque si no va a quedar un poco soso. Y vamos a hacerle ahora el protagonista, o la protagonista de nuestro marina. Los paisajes de mar se llaman marinas, para los que no lo sepáis. Y esta protagonista va a ser una ola de las que te rompen justo desde dos direcciones, que están son muy chulas. No tiene por qué ser muy alta, las olas no tienen por qué ser muy altas, pero sí tienen una pequeña cosa. Por ejemplo, la parte de arriba, como el agua cae como si fuese una cascada, tiene que ser así como onditas, ¿de acuerdo? Como ondas. Yo lo que estoy haciendo ahora, pues como siempre, empiezo un boceto, para mí esto es un boceto, con el cual puedo ir viendo cómo voy a sacar la ola, etcétera, porque todo esto me lo estoy inventando, está saliendo de mi imaginación. Para que salga de mi imaginación, no es que yo sea un genio, es que he visto muchas fotos de olas de mar, he ido al mar de vez en cuando, he visto vídeos de mar, y todas esas cosas se te van quedando en la cabeza, y así es como uno aprende un poco cómo funciona, ¿de acuerdo?
Vale, ahora cojo el 2B y ya voy a empezar a meterme en chicha, ¿de acuerdo? Bien, la parte esta es, lo que no es la espuma, esta parte de aquí que es la interior de la ola, siempre la parte que está más abajo es más oscura que la parte que está más arriba. Es decir, donde estoy dibujando ahora, que es la parte de abajo, es más oscura desde nuestro punto de vista, porque como lo vemos horizontalmente, o sea, de frente, en esta parte el agua es más densa, o sea, vemos todo el fondo marino. Sin embargo, como la ola se va levantando, cuanto más arriba esté, lo que vemos es la parte de del cielo que está detrás, o sea, la luz del cielo que se transparenta. Por eso la parte de arriba de la cresta tiene que ser más clara. ¿De acuerdo? Bueno, pues por aquí voy a hacer... No me acaba de convencer mucho esta forma por aquí, luego a lo mejor la cambio un poquillo. Vale, vamos haciendo algunos detalles. Recordad que el agua es caótica, y sobre todo en el mar. Es decir, la espuma es impredecible y, por tanto, no podemos hacer que tenga formas regulares. Tenemos que plantearlos en formas irregulares. Pero eso tiene un truco. Como todo, tiene un truco. Sí, en serio. O sea, cuando tú haces una cosa caótica, como puede ser la espuma del mar o las gotas, el truco consiste en que parezca que lo haces aleatoriamente. Pero en realidad estás repitiendo el mismo trazo, el mismo tipo de trazo, muchas veces, con lo cual logramos una armonía. Vale. Ya vamos a empezar a limpiar un poquito el dibujo para que se vea pues la ola que yo quiero sacar, ¿de acuerdo? En este dibujo voy a utilizar tres tipos de gomas de borrar. La que habéis visto, que es una goma de borrar tradicional, normal y corriente. Voy a utilizar la goma de borrar eléctrica que ya os he enseñado una que otra vez. Y voy a utilizar la moldeable. Todas se pueden utilizar indistintamente, pero quiero que veáis cómo se utilizan. Vale, en esta parte de aquí, que está justo detrás de la espuma, es lo que os decía, no estoy dibujando la espuma, sino lo que hay alrededor. En este caso, la parte de arriba de la cresta del montículo que forma la ola, ¿de acuerdo? Entonces, ese montículo, en la parte donde ya se rompe y se forma espuma, es más oscura y en la parte de arriba es más claro, porque le da el sol de frente, o sea, le da el sol desde arriba. Vale, la espuma, otro error común es creer que la parte que rompe de la ola tiene que ser completamente blanca. Eso no puede ser porque entonces no tendría volumen. Hay que darle pequeñas sombras que ahora veremos cómo se hacen. Lo importante es que veáis que para que parezca más blanco, hago el contraste aquí de las líneas de la cresta más oscuras. Y por aquí abajo, pues lo mismo. Aquí ya no hay líneas porque es donde va levantando el mar hacia atrás. Pero sí, sigo el contorno y voy haciendo líneas más oscuras. ¿Veis? Es el viejo truco de siempre. Para que veamos cosas en un dibujo, tenemos que jugar con las luces y las sombras. Porque al fin y al cabo, un dibujo a lápiz es un dibujo en el que jugamos con grises y blancos. Entonces tenemos que utilizarlos a nuestro favor, no en contra nuestra. Parece de perogrullo, parece que nos pasa que no nos damos cuenta y decimos, ¿por qué esto parece tan oscuro? Este dibujo parece muy oscuro y eso que le deja todo blanco. Y es porque no le hemos puesto contraste, es decir, hay que poner cosas oscuras, radicales, cerca de las cosas más claras. Y otra cosa muy importante es no hacer que todo el dibujo sea protagonista, porque entonces ya no sería un dibujo. Hay que hacer, por ejemplo, como en este caso, que la protagonista es esta ola que está delante y, por tanto, todo el detalle bueno, el detalle gordo, lo lleva ella. Vale, esta es la goma de borrar eléctrica y voy a limpiar con ella. Como ya veis, es súper práctica. Te limpia el papel, que da gusto verlo, y tiene una pega que yo le daría. Si me lo permitís, es una pega no muy fuerte, pero que está ahí, que es que si por un casual se te va la goma de borrar hacia un lado, hacia arriba o hacia otro, te deja una marca de ese blanca y te puedes cargar el dibujo. Por tanto, utilizarla tiene que ser una cuestión de con mucho, mucho cuidado. Bueno, pues también me voy a utilizar para clarear un poquito aquí el horizonte y ya hacer la espuma de algunas de las olas que se ven más lejos, ya me vais a ver cómo lo hago, veréis. Me pongo por aquí que ya había una ola, clareo un poquito, ¿veis? Así, que queda como transparente, y luego ya lo marcaré un poquito más con el lápiz. Y pues por aquí, pues por igual. De este modo hago que la parte blanca sea aún más blanca. Limpio con un pincel
que es como se debe de limpiar, aunque a veces a mí se me va también el dedo, pero lo suyo es limpiar con un pincel. Y ahora cojo un lápiz duro, en este caso el 3H, podría haber utilizado un 2H perfectamente sin ningún problema, y lo utilizo para ir haciendo más oscuras las líneas oscuras y para dar los tonos claros en algunos sitios. Prácticamente estoy utilizando solamente 3 lápices en todo el dibujo. Y ya os lo digo, el 2B, HB y el 3H. No utilizo un 2H porque ahora mismo no tengo ninguno, si no utilizaría. O sea, se me ha acabado y por no ir a la tienda he utilizado este. Así de simple. Y esto viene a colación de lo mismo que os digo siempre. Nunca dejéis de dibujar porque os falte algo. Tratad siempre de apañaros, ¿de acuerdo? Como veis, la dureza de la mina del 3H me permite hacer más oscuro la zona donde ya había dibujado. Y ahora ya se ven perfectamente en 3D estas olas de la lejanía y han tomado, pues eso, mucho más protagonismo. Poco a poco vamos viendo cómo este dibujo va tomando ya forma y ya se ve claramente que es una marina. Solo nos falta mejorar todas las luces de aquí, la parte inferior del dibujo, y darle sombras a la espuma de nuestra protagonista, de esta ola impresionante que cuando nos dé nos va a poner perdido de agua. ¿De acuerdo? Mirad, esto es lo que quería deciros. No hay que pasar el lápiz así como si fuese una Z por el papel, sino así, como arquitos, ¿veis? Así, arcos, 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 levantando siempre la mina al final del trazo. No seguir con el lápiz sin levantarlo del papel como si fuese una Z, porque entonces en los bordes queda más oscuro que en el centro. Hay que ir dando trazos y trazos. Eso se consigue solamente con práctica, práctica y después más práctica. Así que no os agobiéis. Vale, pues sigo por aquí haciendo más oscura esta parte, ir demarcando. Otra cosa muy importante, veis aquí, es eso, el trabajaros mucho, 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 mucho los contrastes. Bueno, no era eso lo que quería deciros. Lo que es importante es que los dibujos los hagáis poco a poco y que no tratéis de hacer todo el dibujo de todo perfecto desde el primer momento, sino que ya vayáis aproximándoos. Ya sé que os lo he repetido millones de veces y lo repetiré más veces todavía. Pero es que es importante porque todos tendemos a hacer lo mismo. Quiero hacerlo todo y me pongo ahí con este rincón para que me quede perfecto y cuando me quiero dar cuenta he terminado una pequeña esquina del dibujo y el resto está sin hacer. En conclusión, cuando lo haga puede quedar muy bien, pero va a perder mucho ritmo y mucha armonía. Vale, esto es lo que os decía antes, la espuma tiene volumen y por tanto la parte que va hacia el suelo está más oscura y la parte que queda hacia arriba del cielo tiene que ser más clara. Y no es como si fuese una manta uniforme, sino que se rompe por varios sitios distintos y por eso hay que hacer varias sombras, ¿veis?, separadas. Este dibujo espero que no os resulte complicado, creo que es bastante sencillito de seguir para hacer una marina, que es uno de los temas más complicados de dibujar. Así que esto que parece una contradicción es verdad, o sea, dibujar marinas es bastante complicado. Igual que al pintarlas es un poco más sencillo porque con los colores puedes jugar más, para hacerlas y que se vean bien solo con lápiz es bastante, bastante complicado. Y así que no, tampoco tratéis de ser perfectos el primer día, ¿de acuerdo? Y tranquilamente, vais haciendo así como volutas, ¿veis? Muy bien, así, y ya está. O sea, tampoco hay que... Esto es un dibujo. Bien. Bueno, un poquito más por aquí, sigo dando detalles. Y bueno, pues yo sigo aquí en mi línea. Esto por aquí. Por cierto, otra cosa que no os lo he dicho, bueno, vamos, vamos, vamos. Menudo recibimiento que me habéis dado todos en vuestros comentarios en el anterior vídeo, por aquí dejo el enlace, que madre mía, después de tanto tiempo sin sacar vídeos, me habéis dejado, pero vamos, loco, o sea, os lo digo de verdad, pero alucinado. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro recibimiento y por vuestra bienvenida. Intentaré no defraudaros y sacar vídeos que venga bien, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, otra cosa, este ya no tiene que ver con el dibujo, importantísimo. Bueno, esta es la goma de borrar moldeable, para que veáis cómo se utiliza también. Ya sabéis que esto es simplemente tirando. Es pegajosa y arranca el grafito. Y ahora digo lo que estaba diciendo. Empiezo ya, esta misma semana empiezo con el curso de dibujo gráfico. Creo que va a ser el jueves. No digo la fecha porque luego cuando veáis este vídeo dentro de 3 años ya no tendrá ningún sentido. Pero bueno, dentro de un par de días voy a sacar el primer vídeo de dibujo gráfico con tableta gráfica.
¿De acuerdo? Vamos a ver cómo utilizarla, en qué consiste una tableta gráfica. Lo digo porque me lo lleváis pidiendo mucho tiempo y os va a venir muy bien, sobre todo los que queréis hacer cómics y para los que queréis hacer dibujo digital. Que eso, que en 2 días o 3 está el vídeo subido. Vale, esta parte de aquí, que está muy cerca a nuestro, veis que he cambiado totalmente la dirección del lápiz. Estoy haciendo como si se reflejara la sombra de la ola, bien, en la parte que está más cercana a nosotros, que suele estar mucho más plana en el agua. Y aunque luego esta zona la voy a hacer mucho más agitada, ya sirve de base a todo el resto del dibujo. ¿De acuerdo? Ahora luego, ¿sabes? Tener siempre como una capa, es una capa de grafito que va a hacer que lo que tenemos más cerca nos parezca incluso más real. Ya sabéis que para lograr profundidad, lo que está cerca tiene que tener detalle y lo que está lejos estará un poco más difuminado. ¿Bien? Entonces, como he hecho esta base de grafito como reflejado en esta parte más horizontal de la que está más cerca de la playa, ya encima de ella puedo dibujar y va a ser, pues eso, me va a dar una sensación de más realidad. Y para ello utilizo la herramienta de dibujo definitiva, la goma de borrar. Como veis, en este dibujo estoy utilizando las gomas de borrar ampliamente para demostraros una vez más que la goma de borrar es una herramienta de dibujo. No es algo para corregir errores, que también. Es una herramienta más de dibujo muy importante, fundamental. No os dé miedo utilizarla y aprended todas sus técnicas. Tiene muchas técnicas la goma de borrar. Voy haciendo, ¿veis estas líneas? Que estoy haciendo así como irregulares. Son de la espuma del agua que luego marcaré con lápiz. Como veis, esto no lo podría hacer si no fuera con una goma de borrar. Sería imposible. Podría haber dibujado esquivando los espacios con el lápiz, pero me podría tirar aquí toda la vida y no tendría el ritmo que tiene ahora mismo el dibujo. Y ahora en los bordes de las líneas que he marcado, en los bordes en los que sea como más cresta de esa espumilla que sale, marco un poquito, ¿veis así? Y así le doy un poquito más de entidad a la espuma. Poco a poco, o sea, vemos que esta parte está mucho más agitada. El reflejo que hemos hecho de fondo aún permanece, pero no tiene tanto protagonismo. Y sin embargo, sí suma en nuestro dibujo. Y bueno, volviendo en lo que sigo aquí marcando más detalles, porque ya ahora ya solamente simplemente es dar detalles e ir aumentando tonos hasta acabar el dibujo. Es, por ejemplo, aquí la espuma, como esta parte es muy clara, que le da luz del cielo, no la dibujo en blanco, la dibujo en oscuro. Y abajo, que es el agua más oscura, la dibujo en blanco. Y así logro contrastes. Y lo que os decía, sé que el dibujo digital es un poco complicado al principio y por tanto voy a hacer un curso, mini curso, de 3 vídeos que van a salir aparte de los vídeos normales. Es decir, no van a comer tiempo a los vídeos de dibujo, ni de pintura, ni nada de eso, sino que van a salir en esta semana, la siguiente y la otra, para hacer, pues eso, una introducción que os sirva desde la cual empezar a utilizar tabletas gráficas, Photoshop y, bueno, pues un poco los comandos y las cosas más fundamentales y cómo se practica y cómo se logra tener, pues eso, un pequeño dominio, el suficiente para de ahí que saltéis a la fama y seáis los mejores ilustradores y animadores del planeta. ¿De acuerdo? Vale, seguimos haciendo un poquito de detalle por aquí. Y bueno, amigos, esto ya le falta realmente muy poquito para que esté terminado. En esta fase del dibujo es evidente que ahora que ya está todo dibujado, sí es cuando tenemos que fijarnos muy mucho en los detalles y sobre todo trabajarnos la parte que queremos que sea la protagonista. En este caso, como la protagonista es la ola, pues todo lo que está cerca de la ola tiene que tener también, está bien marcado. Es importante porque así el ojo del espectador va a ir ahí y el resto del dibujo, aunque no esté muy dibujado, el subconsciente del que lo mira lo dibuja entero. Sí, aunque no nos demos cuenta, cuando miramos un dibujo o una pintura, el 90% de lo que vemos en la pintura, en nuestro cerebro se lo ha inventado. No estaba ahí. Es el artista el que ha puesto las marcas suficientes para que el cerebro del observador interprete todo eso y rellene el cuadro en su cabeza. Y esa es vuestra labor. Eso es lo que tenéis que lograr como artistas, si ya lo sois o en el futuro, y es la labor de convencer al cerebro de vuestros espectadores de que lo que habéis hecho está ahí. Y qué es lo que es, que lo pueda comprender y que de algún modo
no le deje indiferente, porque si ve algo y dice, pues vale, pues vuestra obra, pues, o la mía, pues tampoco tendría mucho sentido. Intentamos, por lo menos lo intentamos con todas nuestras ganas, que la obra no deje indiferente a nadie. Pero siempre habrá gente a la que le gusta vuestro arte y gente a la que no. Es así, el mundo es así, y no intentéis nunca que vuestro arte le guste a todo el mundo, porque es imposible. Simplemente que os guste a vosotros. Y a partir de ahí, le gustará a más gente. Vale, pues un poquito más por aquí. Y amigos, esto ya está. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal, darle like y compartir con toda la gente que podáis, y así podremos seguir para adelante con estos vídeos y hacerlos, vamos, cada día más. Venga, hasta el próximo vídeo.